Pensaba en política, en ideologías, que los relatos de izquierda, que los de derecha. Si pensamos realmente en el Uruguay del siglo XXI, ¿son tiempos de construir puentes? ¿Será eso posible? Gerardo Caetano. Ignacio de Posadas. Cuando quiera. Yo sé que es difícil, ¿no? Digo, este no es un programa político, no quiero que sea un programa con polémica política, pero los invito a ustedes a hablar de política, o sea que no, yo sé que suena como... De pensamiento, de idea. El desafío que estamos poniendo es especial, es complicado, pero les agradezco enormemente que lo tomaran. Gerardo, usted cuando hablaba conmigo telefónicamente, me deletreaba su mail... Y me decía, no lo voy a decir públicamente, pero sí el número, me decía, 50. Vos acordate de 1950. A ver, ¿es por un recurso mnemotécnico fácil o es nostalgia? Por Maracaná, sí. Por Maracaná. ¿Pero mi por hijo, nostalgia o por, No, por Maracaná es uno de nuestros hitos. Y no es la tecla nostálgica. No, es este... ¿Es para sus contactos extranjeros que recuerden siempre ese Uruguay también? Pero es una... Una fecha que tantos países quisieran tener. Mi hijo, que es bastante menor, hijo mayor, también en su mail tiene 1950. Así que es una tradición que transfiero. Maracaná, la Ciudad de América, la tacita de plata, de Ravioli, si se quiere. Paisito. ¿Conceptos oportunos o que nos condenan? A ver. Wilson usaba mucho el término paisito, sí. Nunca me gustó. Yo tengo una visión un poco diferente, quizá, en torno a esto, ¿no? Del 50. Sí. Está bien, el 50 fue fabuloso y todo lo demás, pero yo cada vez creo más que los principales problemas que tiene el Uruguay, que los politiza, porque el Uruguay politiza todo, pero los principales problemas que tiene el Uruguay son culturales, es una cosa mucho más profunda que lo político. Y en buena medida, porque la cultura dominante en nuestro país sigue siendo muy nostálgica. Sigue mirando mucho para atrás. Probablemente favorecido por el hecho de que somos un país de viejos, en buena medida, ¿no? Y eso es uno de los factores, a mi juicio, que hace difíciles los cambios. En eso me parece que somos muy franceses nosotros. Tenemos en algún lado, por allá atrás, un pasado glorioso al cual nos referimos, y que alguien, de este lado, yo creo que fue él, del lado de él, creo que fui yo, lo robó. O lo robaron los de ellos, o lo robaron... Nunca los nuestros, ¿no? Esos son los de ellos. Y que el problema es que no me deja, me impiden recuperarlo. Bien. Pero esto es un tema clave. Porque ¿cuál? El de nuestro vínculo con el pasado. Porque, ciertamente, el pasado puede ser el escenario de una Arcadia que siempre es un mito conservador. Bien. Pero también puede ser el trampolín, el mejor trampolín para el futuro, si uno sabe elaborar los duelos y los orgullos. Y en el caso del Uruguay, por ejemplo, en materia futbolística es muy clave, ¿no? Porque durante mucho tiempo vivió de la tecla de Maracaná. Y entonces era horrible, porque lo mejor que nos podía pasar era volver a ser. Y teníamos que repetirlo de Maracaná. Y eso es un anclaje profundamente conservador. Pero cuando, y yo creo que en esto Tavares y la generación de nuevos futbolistas, yo fui al Complejo Celeste, ahí están imágenes del pasado, pero con una proyección de futuro. Se interrumpió un vínculo. El Uruguay no jugaba hacia atrás y jugaba al contragolpe, no. Es que Afino siempre reivindicaba que Uruguay en la final del mundo había hecho 11 favos, nada más, en todo el partido. Vamos por el lado de la proyección, entonces. Y que ellos le habían jugado mejor que Brasil. Así que si recuperamos eso, el pasado no puede ser no ancla. Bien. No, además digo, no se puede vivir sin pasado. Es una cosa que es lo que hay que tratar de no regodearse. El tema es qué hacemos con nuestro... Vamos al grano, ¿no? Que lo estamos esquivando. El pasado requiere, si pensamos en la historia reciente, un relato único... ¿Hay que consensuarlo
o la historia es, digamos, la verdad histórica no es un lugar de llegada, sino que se reescribe constantemente. Yo creo que también acá probablemente tengamos visiones que no coinciden, pero yo creo que el Uruguay vivió mucho tiempo un relato dominante, digamos, o predominante, que fue el relato colorado-ballista, con los historiadores, eso lo han vivido más, con una run-run muy fuerte de historiadores blancos, que siempre hubo una influencia muy Vivel, Reyes Abadí, Mena Segarra, un lote, ¿no? Pero el relato dominante era ballista colorado. La izquierda, a partir de, no sé si del 71, que fue el arranque, ¿no? Pero ciertamente después de la Vuelta de la Democracia, con enorme habilidad, absorbió mucho de ese relato y lo recompuso, y pasamos a tener un relato dominante frente amplista, o progresista, no sé, el nombre capaz que no funciona bien, pero bueno, que viene de esa fuente, llamémosle, ¿no? Pero... Es bueno conversar sobre esto porque se supone que la izquierda vio eso y generó un proyecto. Nada de eso ocurrió. Yo me acuerdo que lo haya generado tipo en una especie de gabinete de alquimista, no, además influido por la maldad, no. No. Pero creo que hay una afinidad entre, no todas, pero entre sectores de la izquierda y del vallismo, notoriamente el Partido Socialista, ¿no? Claro, pero por ejemplo, el Tucho Metol, herrerista, estuvo en todos lados, pero siempre fue herrerista, era amigo de Jorge Valle, e iban a estudiar a la casa presidencial. Y Luis Valle un día vino y dijo, estoy preocupadísimo, ¿por qué? Porque la historiografía ha quedado en manos de los blancos. Y bien, AHD, que fue el gran constructor de manuales de toda la historia, ensayo de historia patria, lo acusaban de colorado. Eran, todos los hermanos de la Sagrada Familia de origen francés eran colorados. Los de origen blanco eran los españoles. Bárbaro, pero cuando uno construye... Yo nunca lo conocí. Construye la saga de AHD, que fue una maravilla. Lo primero que dijo es, ¿cómo que el Uruguay es un país chico? Y entonces armó el contorno del Uruguay y puso a Bélgica, Holanda, Dinamarca, Bélgica. Claro, en esa perspectiva, obvio. Y luego estaba preocupado por Pibel. Pibel era sobre todo un historiador de los partidos tradicionales. Sí. Y yo lo tuve, era como que los partidos tradicionales son la República. Y claro, después vinieron otros relatos, pero de verdad no hay un proyecto de hegemonía cultural. Y los historiadores, y esto es algo muy importante... ¿Dónde queda Gramsci en ese concepto? No. ¿No? No. Yo nunca fui marxista y esta idea de... Eso es un concepto gramsciano. Es un concepto gramsciano, la hegemonía cultural. Hoy estamos viviendo una sociedad de la fragmentación. Además, los historiadores no administramos la verdad sobre el pasado. No. Producimos conocimiento crítico e hipótesis, bueno, con preguntas y documentos. Bien. Han surgido historia única de este arranque. Historia nada más, única nada. Sobre nada. ¿Verdad única o verdad histórica? Bien. Tampoco. Bien. Debate, hipótesis, explicaciones, probables, mucho documento. ¿Me pueden decir el rol de la intelectualidad hoy? ¿Qué peso tiene en la política? O si pensamos, ¿quién piensa la sociedad hoy? ¿Son los políticos, distintas. Los intelectuales? Son dos preguntas distintas. Sí. Esa cosa de la intelectualidad que era muy uruguaya, yo la viví en preparatorios y primero de facultad, toda la generación de Ares Pons. Yo tengo la impresión de que yo tengo 76 años y estoy fuera de los circuitos estudiantiles, largué la cátedra hace tiempo, o sea que no puedo opinar mucho porque no estoy en el fermento, digamos. Pero mi impresión es que ese concepto de intelectualidad como que no lo veo en el Uruguay, me parece. La otra pregunta es, ¿quién piensa en la política? Es una pregunta, porque yo no digo, tampoco ese razonamiento de viejo que ahora son todos mediocres y burros y antes y tal, no. Pero... ¿No lo dice, pero lo piensa? No. Pero sí creo... que, por ejemplo, para empezar, lejos de si quiere, de mis casas,
La izquierda uruguaya fue una izquierda fuertemente intelectual, fue la tradición de la izquierda en Uruguay. Quijano y Tutti Quanti. La izquierda uruguaya en este momento, hoy según yo la percibo, no tiene ese contenido intelectual, más allá de que me gustara Quijano o no me gustara Quijano. Pero era un tipo que tenía, había las alturas intelectuales en el Uruguay, la izquierda las tenía muy pobladas. ¿Ah? Yo eso hoy no lo veo, no lo veo. El Partido Colorado tenía una dosis de pensamiento vallista muy fuerte, que fue, digamos, matando es un verbo que no, pero fue disminuyendo o arrinconando la otra parte del Partido Colorado, que Jorge la quiso levantar y no le dio. Jorge no tenía sistema, además. Era brillante, pero no tenía sistema. O sea que el Partido Colorado ha quedado, y ahí vamos a volver a la cultura, ¿no? El Partido Colorado está muy amenazado. Yo creo que el herrerismo era un pensamiento, no digo una filosofía, que es mucho, ¿no? Pero era un pensamiento que vertebraba mucho el Partido Nacional, mucho. Ahora no está tan visible. Puede ser que esté ahí, pero no se ve tanto, ¿no? Bueno, pero a ver, las generaciones nuevas de políticos, de pensadores, ¿hasta dónde tienen que seguir muy anclados a los que fueron sus columnas vertebrales de origen, ¿no? A personalidades? Pienso Wilson, pienso Sereñi. Digo, bueno, a ver, capaz que muy entre comillas hay consenso en que son los popes de su momento porque no gobernaron, porque a veces basta gobernar para pasar por la picadora de carne, ¿no? ¿Hasta dónde hay que seguir prendidos a esos nombres? No, pero no, tener pensamiento más allá de la huella histórica de cada partido. No, no. Pero no es quedar atado. Por ejemplo, Herrera. Herrera era un intelectual, además de político. Era un intelectual. Sus dos libros, que primero editó en francés, ¿no? La Revolución Francesa y Sudamérica, y el Uruguay Internacional, son dos referencias. Deben ser lectura obligatoria, no solo para dirigentes del Partido Nacional, para todos. Lamentablemente, y en esto sí yo me permito decir, no hay lectura. Uf, no hay lectura. Pero además fue un escritor sobre la historia. Él pensaba como historiador, Herrera. Escribió decenas de libros. Y fue variando, porque también tenía una política. En sus primeros textos de historia, Por la Patria, por ejemplo, era un antioribista furibundo. Mm. Venía de ese tronco nacionalista no blanco. Pero luego, presidente del Partido Nacional, fue quien promovió la recuperación del partido sobre la figura de Oribe. Valle y Ordóñez. Valle y Ordóñez tenía el aura creativa del periodista. El periodista es aquel que tiene una gran curiosidad, pero que no profundiza. Era un hombre de lecturas. Para entender a Valle y Ordóñez hay que leer a Krause. Y Krause era una filosofía sumamente interesante. Como probó Ardao, Valle no era un ateo, era un espiritualista. Quijano, o Sereñi, o Wilson, eran lectores, tenían una capacidad de construcción. Yo echo en falta eso, pero no lo echo en falta solo la izquierda, que por supuesto, lo echo en falta en general. Sí, claro. Me comentaban unos muchachos en la facultad que fueron al secretario, a uno de los anteriores secretarios generales del Partido Colorado, con la idea de reeditar Valle y el vallismo, de Yúdice y González Conce, que era la Biblia del vallismo. Bien. Y el secretario general del Partido Colorado decía, ¿qué es? ¿Cómo es ese libro? A ver, Valle y el vallismo, no lo había leído. No. Bueno. En eso además el tema de no leer y la influencia bestial que tienen las redes influye muchísimo, porque uno de los factores... ¿Ustedes se han incorporado a las redes? Seguí dando clases, yo no doy más, pero uno de los factores que por lo menos veía es que el lapso de atención del estudiante cada vez... Sea chico. Entonces es difícil para el muchacho o chica dedicar tiempo a meterse en una cosa complicada y después tratar de decantarla. El tipo lo que quiere es la solución. ¿Se han subido ustedes a las redes sociales? Yo no soy navegador, pero digamos, les tengo un ojo encima porque creo que es un fenómeno, y ahí podemos hablar ahora, creo que es uno de los fenómenos más graves de la política contemporánea,
Bueno, de la convivencia social contemporánea. Esto es clave. A ver, justamente Castells, ¿no? Sociólogo español, plantea el superdesarrollo tecnológico al tiempo y como consecuencia negativa el subdesarrollo social, ¿no? Como si fuese eso lo que realmente hasta puede llegar a poner en jaque las democracias. ¿Coinciden? Bueno, Castells es un gran intelectual contemporáneo. Su libro sobre la era de la información, tres tomos, una cosa fascinante, pero es demasiado... Alambicado. Claro. Yo con las redes no me llevo bien. Entre otras cosas porque me parece que las redes no solamente alimentan la confrontación, es muy difícil conversar en las redes, sino que alimentan la posverdad. Absolutamente, ese es un tema. La mentira. Y otra cosa que puede ser peor que la posverdad, que es la autoverdad. Yo opino en cualquier momento sobre todo lo que se me parece y la clave no es el contenido, es cómo lo digo, es la performance. Y luego eso se repite y, por ejemplo, después, no, pero yo no quise decir eso. Después la explicación. O nos hackean la cuenta. O no hackean la cuenta. Es una cosa que es muy preocupante. Ejemplos, los chalecos amarillos en Francia. Sí. Los desparramos descomunales que ha habido en Chile y que posiblemente sigan habiendo. Mm. Bolsonaro. Trump. El Brexit. Ahí hay un fenómeno de una parte de la sociedad. Ninguno de esos episodios, sobre todo los episodios de violencia en Ecuador, ¿sí? Ninguno fue detectado por los servicios de seguridad de los estados, ni en Chile, ni en Ecuador, ni nada. Los agarró a todos de sorpresa. En ninguno había... este lo maneja Caetano. Chile, en determinado momento, Piñera dijo, bueno, acá tenemos que hablar con alguien, porque esto tiene que parar con quién. No existe. Lo manejaba Caetano. Es una cosa que... Y es un fenómeno que nace de una realidad soterrada, si se quiere, bueno, que se nutre de las redes, donde no es que no haya más mentira, es que no sé dónde está la verdad, y más o menos me da lo mismo, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Porque la máxima perversa, de las cosas más perversas, que es la máxima de Goebbels, una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad. Ahora es una mentira reproducida N millones de veces. Y está la idea, esto por ejemplo ha sido estudiado en los votantes de Bolsonaro, cuando luego se les pregunta, pero usted votó a Bolsonaro, ¿usted está de acuerdo con matar a los comunistas? ¿Usted está de acuerdo con matar a los gays? ¿Usted está de acuerdo con tal cosa? Y la mayor parte de los votantes decían, no, pero Bolsonaro no lo piensa. Claro. Lo dice, pero no lo piensa. Él es un militar bruto, entonces dice las cosas. Y lo que me gusta es que lo dice sin que le importe nada. Importa la performance, no el contenido. Y cuando el contenido es suprimido y es sustituido por la performance, bueno, la argumentación, ¿en qué queda? Bien, y entonces uno tiene que pensar que son coincidencias temporales, Trump, Bolsonaro, Maduro, Putin, son tendencias... La no es un producto de Bolsonaro, Trump y Bolsonaro son producto de la... Bien, pero son tendencias de personalismos y centralidades, ¿va a pasar o va a ir por ahí? No, va a pasar Trump y va a pasar Bolsonaro y no sé qué. Y Putin ya se instaló 16 años más. Al 36 parece que... Mm. Lo importante es que ese es un escenario de disputa legítima. Porque, por supuesto, el algoritmo nos puede dar una posibilidad de comunicación fantástica. Siempre y cuando disputemos ese escenario. Porque Harari dice... Si sumamos algoritmo, inteligencia artificial, con Big Data, todo está datificado, ¿en dónde queda la libertad? Y hoy, si le sumamos el tema de la inseguridad, yo veo muchos ciudadanos alarmados incluso por situaciones reales, pero también por esta sobreinformación que termina siendo no información, dispuestos a sacrificar. Cuando pensamos en seguridad, del otro lado está la libertad. Y cuando comenzamos a ver muchos ciudadanos que son libres, pero que están dispuestos a sacrificar la libertad y los derechos por la seguridad, bueno,
Entonces, no es un destino ineluctable. Bien. Pero es un problema con el cual hay que... La pregunta es, ¿por qué existe este fenómeno de la posverdad? Porque tampoco lo producen las redes lo agudizan y lo multiplican. Es un instrumento. Y lo facilitan. Pero el fenómeno de la posverdad, ahora nos vamos a meter en otros líos de eso. Es un fenómeno cultural y filosófico. La posverdad es hija del posmodernismo. Y ahí nos vamos a volver otra vez a acercarnos a los temas culturales del Uruguay, donde el Uruguay ha perdido mojones. Después a mí me gustarán los mojones o no me gustarán los mojones. Pero el Uruguay tuvo, durante buena parte de su historia, determinados mojones. Primero fueron mojones judío-cristianos, el vallismo inicial tenía sus mojones, después lo fue perdiendo. La izquierda inicial tenía sus mojones, muchos de los cuales yo no estaba de acuerdo. El Partido Comunista no era un partido relativista, o el comunismo no era una cosa relativa. Tenía sus mojones, no son los míos. Pero todo eso se ha ido perdiendo y ahora estamos en una navegación libre, que es lo que se llama el posmodernismo. ¿Izquierda y derecha son visiones del mundo irreconciliables? Eso también parece que está muy desdibujado con el tiempo, ¿no? Yo lo que me parece que hay un par de factores. Uno, me parece que el Uruguay se ha vuelto a aislar del mundo, que es una mala cosa, ¿no? Una de las características 50, digamos, del Uruguay clásica es que fue un país muy abierto y sabía lo que pasaba en otros lados. Esto me parece que se ha perdido o se ha reducido. Y eso dificulta mucho otra vez. Hay una serie de cambios o de adaptaciones que hay que hacer que son dificilísimas de venderle a la gente porque no percibe la realidad del mundo. Como ocurre con mucha frecuencia, si nosotros queremos entender bien el problema, podemos mirar a la Argentina, que lo tiene peor. Sí. La Argentina está haciendo un ensayo, no de los 50, pero de los 60, completamente aislado del mundo, ¿no? Ahí lo vemos clarísimo, son espantados en la Argentina. Nosotros tenemos un fenómeno similar, nos estamos aislando del mundo y eso dificulta cosas que hay que tomar. Una, perdón, y termino, estoy hablando más. Dos, hay un peligro que lo tuvo el Uruguay y se está volviendo a dar ahora, que es el... no, en violencia no es el término, pero... ¿Polarización? En la política, en el discurso y en... ¿Sería polarización una palabra que le parece? Pero sobre todo el no poder hablar, es decir, que yo... En realidad, que Gatano me parece un traidor. Entonces, chao, se acabó, no puedo. Eso ocurre mucho en las redes. Bien. Pero hay una cosa muy importante. Yo creo que hay izquierdas y derechas. Y es más, como han dicho tantos, creo que el que niega que haya izquierdas y derechas generalmente es de derecha. Pero ojo, porque no se puede definir derecha o izquierda en clave universal o en clave ahistórica. No, incluso el que fue izquierda lo fue en relación a una derecha en una lógica del aquí y del ahora. ¿Cuándo nació eso? Nació en la Revolución Francesa. Los que estaban a la izquierda, los que estaban a la derecha, la Asamblea Nacional. Hoy eso no tiene nada que ver. Incluso son configuraciones en donde, por supuesto, hay ideas, pero no hay... Es muy difícil decir, la derecha es una doctrina. No, no es ni liberalismo, ni comunismo, ni socialismo. No, hay lugares en donde el comunismo es derecha. Y además va cambiando con el tiempo. Son configuraciones en términos de marcos de autoidentificación. ¿Cómo miden política, los politólogos? Política, psicológica. ¿Por dónde pasa al final? Corrientes, lo que muchos historiadores han llamado la estructura de pensamiento, que es una estructura que incorpora emociones también. Y valores. De un día para otro pasamos a ser focas o fachos. Bueno, eso es lo que hay que romper. Hay un problema así de que es muy difícil funcionar en democracia si no hay un mínimo de puntos de relación. Otra vez, siempre es más fácil ver los problemas en otro lado. España, por ejemplo. España está en un quiebre de la convivencia democrática bestial. Pero no se puede insultar y negociar. O insultás o negociás. Las dos cosas es muy difícil que se den, ¿no? Y la confrontación, ¿qué es lo que genera además? Bueno, en España, el retorno del franquismo. Es duro, es duro. Y la democracia, porque hay como una estructuración del pensamiento que es dual, pero generalmente los dualismos
incluso en términos de izquierda y derecha, se olvidan de... Pero a todo el mundo le encanta lógica... decir que es de centro, más que de un lado o del otro, ¿no? Acá, el centro en Uruguay, es muy importante. Sí. El centro es muy importante. ¿Por qué? Porque en una democracia nosotros compartimos una plataforma para dirimir nuestros disensos. Y esa es la clave. Y el centro político no necesariamente es el centro ideológico. Herrera, por ejemplo, cuando pacta con Luis Valle, o Sereni en muchas oportunidades, o a Valle le costaba más pactar, y ese era uno de sus problemas, pero el centro político es ubicarse y pactar, negociar. La coincidencia patriótica del 48 fue entre los dos archienemigos. El Uruguay tiene una larga tradición de pactos. Bien. Entre colorados y blancos. Eso hoy en día no se está dando. Pero más allá de los pactos, ¿no? Que muchas veces incluso hasta suele quedar afuera la gente común, los ciudadanos, quedamos afuera de la gran esencia de algunos pactos políticos. Pero voy más allá de eso. Voy a que ustedes hablan de, lo ponías muy elocuentemente, de Ignacio, con eso de no se puede insultar y negociar, ¿no? Que tiene que ver también con la pérdida de ciertos valores o formas de... ¿Eso tiene salida, tiene solución? Hoy, un político tiene que tener la capacidad de tender puentes, diluir esas polarizaciones, ¿o no? ¿O es un riesgo desdibujarse y hay que sortear las barreras? Creo que hay una diferencia entre mantener la identidad y creer que el otro tipo es o un imbécil o una mala persona. A ver. No es lo mismo, es decir, yo creo que sí que hay que tener una identidad. No voy a dar nombres de políticos nuestros, pero digo... Exacto. Mismo en cualquier sector de los partidos políticos en el Uruguay, el tipo que es agua tibia difícilmente camine. Sobrevive muy bien, mejor que los demás, pero difícilmente sobresalga. Los políticos tampoco quieren eso, ¿está? Pero una cosa es tener una identidad y otra es que a partir de la identidad yo creo que es un idiota o es un chorro o es un qué sé yo, qué sé cuánto. Es una cosa completamente distinta, ¿no? ¿Qué es la identidad? Parecerse, porque alguien que no se parece en nada no tiene identidad, pero diferenciarse. Parecerse y diferenciarse. La palabra negociación es una estupenda palabra. No tiene que estar... cargada de peyorativo. De algo peyorativo. Claro, para negociar tengo que admitir al otro. Cuando blancos y colorados, en la paz de abril de 1872, se reconocieron recíprocamente, ¿qué era lo que abandonaban? El objetivo de la destrucción del otro, que era el núcleo de las guerras civiles, en donde el objetivo era destruir al otro. Bien, el reparto de jefaturas departamentales fue fundamental. Y en el Uruguay, nosotros hoy, y no quiero meterme en la coyuntura, tenemos algo que es muy importante, que los tres grandes partidos ya gobernaron. Y entonces debiéramos incorporar la posibilidad de, sobre un porcentaje importante de temas, bueno, ya no se puede... Sí, ahí hay una cosa que está por ver, si es cómo evoluciona el frente post haber gobernado. Eso todavía no se sabe, no lo sé yo por lo menos. Digamos. Bueno, pero depende mucho del gobierno. Porque siempre las relaciones son especulares. Si yo tengo mayoría legislativa... No, está claro lo que plantea, supongo que va por el lado de los relatos. El relato de que todavía no habían gobernado y había que pasar por... Ya queda de lado, gobernaron los tres. Digamos, si yo corto a la sociedad, oligarquía y el pueblo, y yo represento al pueblo, ¿cómo voy a negociar con la oligarquía? Traicionándome. Pero esa identificación, sí. Hoy existe lo que se llama los actores intensos. ¿Esa es la clave en la que hay que seguir mirándonos? Oligarquía, pueblo, lucha de clases. No, pero lo que pasa es que también ahí hay un ingrediente complicador y es la estrechísima vinculación del frente con los sindicatos, que no son lo mismo. ¿Y qué te dicen de los sindicatos? La estrechísima relación del Partido Nacional con los empresarios. No te están... Y sin embargo, sindicatos y empresarios... ¿Cuál ha sido su vida desde siempre?
la negociación. Sí, y no tienen problemas de... El vínculo tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado... Antes la tradición era que el Partido Colorado era el partido del empresario. El Partido Nacional más bien era de los locos que andaban por campaña. Pero... Bueno, pero... Pero no es igual el grado de la estrechez del vínculo que tiene... Históricamente... Pero al grado de confundir los roles... Sí, en esa época sí, mi padre, entre otros, pero digo... Señores, pero el grado de confundir los roles en una sociedad de cada institución, qué rol le corresponde al sindicato, qué rol a la Cámara Empresarial, qué rol al Estado, al gobierno. Cuando un ministro, cualquier ministro, en cualquier gobierno, y no nos metamos en la coyuntura, dice, yo estoy en el gobierno porque represento estos intereses, ahí la cosa se complica, porque un gobierno es para todos, es el gobierno de todos los uruguayos. La calle Pou es mi presidente, es tu presidente, es tu presidente. Y eso hay que resolver, el tema de, digamos, hay que ser y parecer. Tú no podés poner en una actividad clave a alguien que fue empresario en ese rubro. Tenés que buscar una dimensión, digamos, con mayor articulación política. Claro, a veces los que más saben de un rubro han estado. Pero yo no lo veo por ahí. Yo el peligro que creo... Primero, estamos lejísimos de Argentina. Pero si en este momento, con pandemia, hacemos lo que es más sencillo, que es prender fuego a la pradera, la verdad, no merecemos ser escuchados. Y acá hay que hacer el doble juego. Bien, yo estoy para tender puentes, pero también estoy para decir que no frente a ciertas cosas con las que no comparto. Y estoy para buscar caminos intermedios. Resfrío, malestar, congestión nasal, decaimiento. Tomate un BioGrip a tiempo. Pioneros en el desarrollo de completas fórmulas antigripales que alivian todos los síntomas de la gripe. Calma el dolor, baja la fiebre, reanima y descongestiona. BioGrip y chao gripe. En MIR fabricamos muebles a tu medida. Podés elegir el color, el tapizado y el tamaño ideal para tu living. Con nuestra tela Aquaclean lavable, todas las manchas salen con agua. Tenemos más de 200 colores y texturas. Elegí el tuyo en nir.com.uy. Marcos generales de la reflexión política, porque, por ejemplo, pensando en las salidas, ¿no? Potenciadas además por lo que precipitó el COVID y pensando en el trabajo. Hoy quienes defienden, por ejemplo, la renta básica universal, Elon Musk, Zuckerberg, Bill Gates, ¿qué cambió? ¿O es como Henry Ford tratando de que sus propios empleados compraran los autos que él fabricaba? A ver, son cosas distintas, me parece a mí, pero básicamente, otra vez nos vamos a meter en vericuetos, pero... El punto de sortear, justamente, ¿al vericueto hay que esconderlo o lo enfrentamos y lo tratamos de sortear? No, pero por eso digo, no es lo mismo, aunque hay muchos puntos de decir, pero no es lo mismo el pensamiento dominante, por decirlo de alguna manera, que tiene la izquierda, el frente, ¿no? La izquierda no es lo mismo, digamos. El pensamiento dominante que tiene el frente, que tiene algunos elementos que lo empujan o lo atraen a cosas que están mucho más marcadas que en otros lados. ¿Mm? Ejemplo, la democracia funciona sobre un eje libertad-igualdad, que es un eje dinámico que nunca está parado. ¿Mm? y que cuando se pasa de igualdad pierde libertad, cuando se pasa de libertad, digamos, pierde igualdad. Es una cosa que está siempre así. Esquemáticamente, el frente ha estado siempre mucho más del lado de la igualdad. No estoy hablando de la igualdad ante la ley, eso estamos todos. No, sí. Del lado de la igualdad material, y eso le ha desdibujado el tema de la libertad. Ahora vamos a ver qué pasa de este otro lado. Y ahí
pesa mucho el vínculo con los sindicatos, que tienen ese tipo de visión. Y eso va, por ejemplo, a parar determinados cambios que el mundo está reclamando, que serán mejores o peores, pero que los está reclamando. Hay una, advierto que no coincide. No, la de regulación del trabajo. Está bueno, pero igualdad y libertad, nuevamente el dualismo. Pero nos estamos olvidando del tercer principio de la revolución, de la gran revolución. No, pero fue un cuento, lo de la fraternidad. Lo de la fraternidad, no fue ningún verso. Es más, hay un discurso maravilloso, nada menos de que de José Lureta Goyena, jurista, empresario, fundador de la Federación Rural, presente director de banco, el gran Bossuet laico de nuestras clases altas, como lo llamaba Real de Azúa, que dice, cuando entraba en la Academia Nacional de Letras, el problema no es la libertad, estamos de acuerdo, y tampoco la igualdad, porque nosotros la interpretamos como la igual libertad. El problema es la fraternidad. El problema es la fraternidad, porque la fraternidad es donde, bueno, la soberanía popular puede desbordarse. Tenía un problema con la democracia. Tenía un problema con la democracia. En cambio, nosotros, y ojo, para tranquilizarlo, no estoy hablando de la masonería, pero igualdad, esas tres ideas, la tríada, hace que eso funcione mejor. Yo sé que a él no le gusta, pero el Estado escudo de los débiles no fue una construcción de los sindicatos, fue una construcción política e ideológica. Sí. Yo no que digo caló, que caló muy hondo. El monopolio de los sindicatos. Digo que tienen, que en ese equilibrio tienden a gravitar mucho más hacia un pensamiento de igualdad material. Y es bastante lógico. Esto me hace acordar a la pregunta que hacía inicial, ¿no? ¿Quién piensa la sociedad, quién piensa la política? Si bueno, seguimos siendo la tradicional partidocracia o si ahora justamente la están pensando otros factores, otros elementos. Esa es la clave, Victoria. Porque, yo creo que los sindicatos piensan bastante más que los partidos políticos. Yo no creo que, eso no quiere decir que piensen mejor, de calidad, digamos. Pero tiene un pienso permanente. Y a veces más que los empresarios. Probablemente. Lo cual no quiere decir que sea el pienso que me guste. Bien. No, ni que tengan razón. Pero ahí hay, sí, hay mucho más. Pero discutamos trabajo. Discutamos trabajo. Estamos en una revolución del lugar del trabajo. Bien. ¿Y cuál? No, permítame la pregunta. ¿Cuál sería la revolución hoy? Pensando en el lujo que puede darse en Uruguay, invertir como Finlandia, 5% en ciencias, o como Nueva Zelanda, 7,5% en educación. No, ojo con los modelos. O no podemos compararnos con paramétricas. No empecemos con los modelos. No, ahí va. ¿Por ninguno. ¿Qué no? Ni Finlandia, ni Chile, ni ninguno. Hay viejo, tiempos de discusión que ya no corren. Yo de viejo estoy agarrando a alergias. Una de las alergias que tengo son los modelos. Estoy hablando de modelos. Pará, ya te voy a pegar, estoy en otra. No van con lo de los modelos. Y las otras cosas que cada vez van con menos es lo de la gran discusión general. Hemos transformado el país en una rueda de café. ¡Basta de hablar! Entonces que se resuelva. ¿Y quiénes resuelven? Entre todos, pero vamos a resolver. Bueno, pero claro. Decir, no sé, la edad de jubilación. Tenemos que hablar, sí es el tema. Pero hay que trabajar, hay que pensar en romper con esta idea. No, los viejos, por ejemplo. Hay que agarrar el asunto. Sí, y aplicar las fórmulas. No digo aplicar ninguna fórmula, pero creo que lo honesto es decir, ¿sabes qué? No hay plata, no da. ¿Sabes qué? Entonces, no se pueden seguir jubilando a la misma edad. ¿A qué edad? No lo sé. Pero vamos a discutir eso, porque ese es el problema. Trabajo senior, por ejemplo. Todo lo que vos quieras. Estamos yendo a una sociedad. Los biomédicos. Discutamos lo que duele, porque eso es lo que está parando. Pero por supuesto que hay que discutir eso. Pero ojo, la economía no es una ciencia. La economía se discute. Hay ciertos sentidos comunes que se incorporaron. Acá hay que hacer el financiamiento. Hay más derechos que... Vamos a rediscutir. En el mundo se está rediscutiendo. Sin modelos. A mí la palabra modelo me genera alergia. Con mucho pragmatismo. Pero no traigamos reformas empaquetadas en un momento. Yo no digo reforma empaquetada. El mundo. Pero digo que hay que discutir los temas tal cuales son. Y hay que resolver. Tenemos que resolver. Este es un país que vive más allá de sus posibilidades económicas. ¿Sí o no? Sí. Vamos a los bichos. Partir de esa premisa.
Es achicar. Yo pienso que el Uruguay, por ejemplo, tiene que rediscutir su producción. Una cosa es decir, bueno, mirá... No, claro, por el amor de Dios. Todavía encima de lo que estamos haciendo lo vamos a... ¿no? El Uruguay tiene que atrasar, hacer todo lo que pueda hacer, sin ningún modelo. Mirá. Y no rediscutir más, no, bárbaro, no atacar pero, los problemas. Ojo, te doy una cosa. Y en esto... dicen que el Uruguay produce para 28 millones de personas. Alimentos para 28 millones de personas. Y dicen que puede producir para 90 millones de personas. Vamos a los 90. Pero pará, hay que pensar un poquito. ¿Qué está pasando con la erosión del suelo? ¿Qué está pasando con el agua? Antes de eso te vas a encontrar con que el día que llegues a la producción para 90, que te va a costar muchísimo, no te la van a comprar. No. Entonces no empecemos el otra vez a fabricar. El problema es que en 10 años... La CIDE fue del 60, no volvamos a la CIDE. No, ojalá volviéramos a la CIDE, no a aquella CIDE de los 60. A una CIDE del siglo XXI. Y ojalá tuviéramos a una figura gigantesca, tal vez el uruguayo emblemático... Enrique Iglesias, para que la presidiera. Yo lo tengo íntimo amigo y lo quiero mucho. Pero ahora no volvamos... hay que decirle a la gente, volvamos a eso, ¿Uruguay vive más allá de sus posibilidades o no? ¿Es no, una realidad matemática? No. Ah, ¿cómo que no? Si partimos esa premisa, y si es no una fuera premisa así, ¿no a discutir? Un agujero de este tamaño. Yo puedo pensar que la déficit fiscal, por supuesto. ¿Y eso hay que bajarlo. Significa? No, no significa que el Uruguay vive más arriba de sus posibilidades. Si yo rediscuto, bueno, a ver... ¿Cuáles son las posibilidades del Uruguay? Pero, ojo, las rediscuto con cabeza abierta. Con cabeza abierta para un lado, para el otro, para todos los lados. Y rediscuto viabilidad. Discutí todo lo que quiera, pero en el interín te come lo arbudo. Hay que tomar no, decisiones en el interín, ahora. En 10 años, si yo no rediscuto consumo y si yo no rediscuto producción, los quesos, no me los va a comprar nadie. Nadie. Esto se está rediscutiendo en el mundo. Entonces... los atajos... Rediscutir producción, que tú vas a ir a decirle al tipo de Colonia que lo que tiene que producir... No, yo no le voy a decir... Tambo, yo no le voy a decir, yo no le voy a decir. Tú hablabas del aislamiento del Uruguay. Yo, con los productores... Me permite que le pregunte, los relojes, no solo el que va marcando la nota, sino los relojes de sus, digamos, argumentos, parecen bien distintos, ¿no? Uno va más hacia el pragmatismo, hacia la inmediatez... Y el otro habla más hacia la discusión, hacia el repensar. Pero mientras tanto, lo cierto es que el mundo nos pasa por arriba y la pandemia aceleró enormemente muchos de esos procesos. ¿Qué tanto tiempo nos va quedando para pensar? Yo quería que te diga otra barbaridad. ¿O es fundamental? ¿Otra barbaridad? Bueno, no sigamos rediscutiendo los modelos educativos, por el amor de Dios. No, en eso... Yo no soy experto en el tema y no pretendo serlo, ¿no? Pero hay ciertas cosas que rompen los ojos. Hay que volver a un mecanismo que sea descentralizado entero, no que sea autónomo de arriba y dictatorial de ahí para abajo. No puede ser que haya tres, o no sé cuántos son ahora en el Codicen, cinco o seis tipos, que sepan qué es lo que se le debe enseñar a todo el mundo en toda parte del Uruguay. Y hay que abrir, hay que agarrar, como era antes, agarrar al director, que era un fenómeno, y diga, amigo, miren, usted es el responsable. Pero yo estoy muy de acuerdo con la descentralización educativa, que por otra parte es el tema de... Pero, ojo, mirá, cuando nos agarra el tema de hay que hacerlo ya, viene el proyecto hecho. El modelo importado. Abramos los ojos bien abiertos y hagamos bien los cálculos. Abramos bien los cálculos. Tú hablabas del aislamiento del mundo. Miremos cómo se están discutiendo estos temas. Pero cómo se están discutiendo en Estados Unidos. Acá estamos importando carne artificial. Y hay una población que está consumiendo la carne artificial. ¿Qué quiere decir carne artificial que suena feo? No. Una carne vegana... Y nos reímos de los veganos. Miren, es una revolución que viene por abajo. En Alcance, nosotros te cuidamos y vos nos motivás. Informate en alcance.com.uy o por el 0800-2902 y conoce planes que se adaptan a lo que necesitas ahora. Alcance, amamos lo que hacemos.
el 8M. Es ¿qué relevancia le dan ustedes? ¿Es el gran cambio en la política de este país? ¿Es política o es otra cosa? Yo creo que además no es... Ahí había, ¿cuántos había? No sé, cientos de miles de personas. Entonces yo no creo que... Son multitudinarias las marchas. Las marchas más multitudinarias. Yo no creo que haya 100.000, no sé cuántos fueran, da lo mismo, que tuvieran un solo motor. Ahí debe haber gente que estaba con distintas... Sí, de hecho hay varios, se habla de más de varios feminismos también, si se quiere, ¿no? Claro. Pero es un tema que le parece que está atravesado y bien atravesado en la sociedad. Mira, yo creo que la gran revolución de la mitad del siglo, de la primera mitad del siglo XXI, va a ser la revolución de género, que no incorpora solamente el tema feminista, sino muchos otros. Sí. Bueno, hablando de lo cultural, lo patriarcal. Feminismo no va a haber nunca, nunca hubo uno solo. Es más, cuando buscan, ¿pero quién es el presidente del feminismo? Nunca va a haber, porque tiene una estructura descentralizada, porque hay visiones diferentes, y está muy bien que así sea. Está muy bien que así sea. Pero ojo, en este Uruguay, siendo realistas, el tema de género, el trabajo no visibilizado, hablando de seguridad social y de nuevo rol del empleo, los cuidados, la violencia doméstica, las demandas de la diversidad, ¿esos son cosas inventadas? ¿Es ideología de género? No. Y lo bueno... Y yo lo veo con... Es que, más allá de que genera reacción, como todo fenómeno nuevo, hay pluralidad. Y hay que reivindicar esa pluralidad. Yo lo que creo que en esas cosas... es más fácil en la vida, y ciertamente en la política, identificar adversarios que tener afinidades. Y es más fácil odiar que amar. Entonces la tendencia siempre es, puede ser mucho más difícil que nosotros busquemos lugares en comunidad. Ahora, si nos ponemos de acuerdo que tú sos el problema, ahí vamos a andar los dos. Muchísimo fácil. Hay mucho de esto. Todo lo que se basa en una cierta agresividad es mala cosa para la sociedad. Es muy mala cosa. Y yo veo que hay un cierto elemento ahí, yo no digo en todos, que viene a sustituir esos motores de funcionamiento como eran la lucha de clases, que a mí me asegura mucho porque yo estoy con él en contra tuyo, ¿no? ¿Pero dónde está el núcleo de la agresividad? ¿Está de acuerdo con Mujica que decía que se resiste a que el tema de la perspectiva de género o la ideología de género sustituya el debate de la lucha de clases? Bueno, yo no sé lo que es la perspectiva de género. A mí es una cosa que me resulta inverosímil, yo qué sé yo. ¿No? Lo que ocurre es que hay que hablar de lo concreto. Yo soy realista. ¿Dónde está la agresión? ¿De dónde viene la agresión? ¿De las feministas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia doméstica? Estado general, además de forma de comunicarnos y dirimir conflictos, pero está más virulenta. Pero Victoria, general, ¿de dónde viene la violencia doméstica? ¿De dónde viene que una mujer con mayores valores cobra menos? Sí. ¿De dónde viene la estigmatización moral? Todo eso me parece, sí. Pero después juntar todo eso como una especie de proyectil es lo que no me... Pero no proyectil, demandas legítimas. ¿Cuál es el grupo más estigmatizado y con las peores referencias? La población trans. Bueno, no tenemos que incorporarlos porque son pocos. Bien, señores, para cerrar la última, ¿no? Cuando uno lee o piensa en los relatos que tuvo que construir el Uruguay en el siglo anterior, tenía esa suerte de particularidad o ventaja de que no tenía historia, que la estaba construyendo. Entonces no había nadie que pudiera cotejar esos relatos que se construían. ¿Cuáles son los relatos que necesitamos construir para el Uruguay del siglo XXI? Es cierto de que se requieren... Los países requieren de relatos, ¿no? Además, los historiadores te dirán que yo creo que no hay país que no esté construido sobre un relato. Todos, el relato americano, el relato francés. Después irán cayendo, ¿no? Pero bueno. No, pero o son necesarios. Sí, sustituyen. Son necesarios, aunque tengan
cosas de ficción y qué sé yo, después se transforman en realidades. Entonces se precisa. Tiene que ser el nuestro. Se precisa un relato. Yo, primero, no hay que imponer un relato. Nunca. Dos, yo creo que tiene que estar de acuerdo con la realidad. Eso no quiere decir resignado, a que te coman las pulgas, pero digo, no puede ser una cosa que lleve al dolor por la ficción, ¿tá? Entonces yo creo que tiene que partir de ahora de que tenemos que estar incorporados en un mundo al cual no estamos incorporados. Y eso se suma al problema descomunal de los vecinos. Nosotros estamos, pero años luz del mundo. En parte por culpa nuestra, pero muchísimo por culpa del vecindario. Y si no empezamos a ajustar ahí, el sufrimiento va a ser muy grande. Pero, ¿qué piensa Caetano para ir cerrando? Voy a invocar a Herrera. Herrera fue uno de los grandes constructores de nuestra visión de política internacional. Y Herrera decía, y mirá que Herrera conocía muy bien Argentina y Brasil, nunca un Gibraltar en el Río de la Plata. Nunca un enclave vinculado a una potencia extrazona en el Río de la Plata. Luis Valle, en el 55, cuando fue a los Estados Unidos, iba con una propuesta que era, en medio del macartismo, era una propuesta casi comunista. Hay que abrir el comercio con China. Y un periodista le dijo, ¿pero usted qué quiere venderle a China? Y Luis Valle le respondió, todo menos el alma. Maravilloso. Los relatos. El relato del siglo XXI lo construirán los jóvenes. No lo va a construir ni él ni yo. Tampoco tú, nuestros hijos, nuestros nietos. Pero hay ciertos relatos que seguirán habitándonos, claro, resignificados. Por ejemplo, que en los pupitres de la escuela se junten el hijo del rico y el hijo del pobre para crecer juntos. Que Naides es más que Naides. Ese es un relato precioso. Lo citaba mucho Wilson. Pibel. Don Juan. Pibel. Y el origen tiene correlato en el presente de nuestro país. Eso es una característica del Uruguay, ¿eh? Y es maravillosa. Sí, y no hay que perder. ¿Característica presente hoy en el Uruguay? De alguna manera. El uruguayo tiene cosas buenas. Pero hablamos del pasado, justamente. Pero parte de la razón por la cual estamos recuperar esas cosas. En términos relativos bien de la pandemia, es mucho una fuerza del pasado. De una cultura que reaccionó distinto a lo de otro lado. Tiene cosas buenas del pasado. Y somos una sociedad. No hay que quedarse mirando para atrás como la cueva de Platón. No. Pero Naides es más que Naides. ¿Sabes? Amá, me lo contó Pibel. Era un dicho que funcionaba en todo el virreinato del Río de la Plata. En el mango del facón del Chacho Peñalosa estaba Naides es más que Naides. Y la anécdota es del puerto de Montevideo. Maillefer, cuando bajó, decía, bueno, un plenipotenciario francés, un diplomático francés, le preguntó a alguien que vio, ¿y yo por qué me tendría que quedar aquí? Y dijo, relato, porque aquí Naides es más que Naides. Es del chiquilín que lo llevaba en bote desde el barco hasta la orilla. ¿Sabes lo que ocurre? Que hoy, reformular eso, claro, tiene mil implicaciones. Pero, ¿sabes una cosa? En el único país del ex virreinato del Río de la Plata en donde eso sigue estando, no es en Argentina, por cierto, ni en ninguna provincia argentina, es en el Uruguay. Eso es verdad. Bueno, yo en realidad me alegro que no sea siempre tan cierto lo de que Naides es mejor que Naides, porque para mí ustedes están por encima del Naides, son referentes, ayudan a abrir cabezas, ayudan a pensar y han, sobre todo, en esta madurez política y de vida, bueno, lo senté acá, el desafío era complejo. No sé, ¿qué les parece? Vamos a ver cómo sale. Sí, pero sienten que efectivamente hubo más de conversación que de crispación. Mucha conversación y algo. Ya terminamos, se pueden perder. Algo realmente impactante que. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Gracias. Le mando, cómo no. ¿Sabes una cosa? En Argentina, una conversación así es imposible. Y eso es
la expresión de una sociedad. Eso es lo que no hay que perder. Que no hay que perder. Por eso les agradezco que hayan aceptado. Yo tengo una cantidad de discrepancias bestiales con Mujica. Ha sido bueno en eso. No ha fogoneado odios y demás. Es bandido y saca partido otra no. Thank you.